Así van de chulas las maiceras en este temporal de lluvia. Ha estado lloviendo sabroso. Miren nada más qué preciosidad de milpas. Así van de preciosas las milpas, amigo. Qué chulada de maiceras, milpas. Esta milpa ya está en Camagua, amigo. Ya muy pronto habrá maíz. Al parecer es de maíz olotillo. Es de un compañero campesino de esta misma comunidad. Miren cómo trabaja, ¿eh? Siembra puro maíz. Bueno, cada quien su milpa. Puro maíz olotillo. Aquí al parecer apenas va a tener elote, están reventando espiga. Miren, siembran puro maíz. Ahí están los elotes, mira. Tan tiernos, muy tiernos. Y las urracas ya andan que se quieren comer los elotes. También cuando no se les da la limpieza a tiempo, ¿qué es lo que pasa? Mira, esto es lo que pasa. Mazorcas muy pequeñas. Elotitos muy pequeños. Y la milpa no se desarrolla. Mira, ahí está. Esas son las consecuencias de no limpiar las milpas a tiempo, amigo. Yo por eso te invito para que si siembras, la siembres de buena distancia. Y la limpies a tiempo. Eso es lo que va a hacer que tú tengas una buena producción. Y no vas a tener mazorquitas tan pequeñitas ni un pésimo desarrollo. Mira, te estoy mostrando para que no cometas estos errores. Mira qué mazorquitas más pequeñitas, parecen piñuelas. Bueno, amigo, voy hacia otro lugar. Para tener unos buenos elotes y una buena mazorquera no es necesario que siembre muy juntito ni muy lejos, demasiado, dale lo que es normal la distancia. Mira, aquí puedes ver, tengo de a 2 semillas por 80 de ancho, tiene aproximadamente 40 centímetros en el surco por 80 de ancho hacia allá, y va de a 2 semillas. Mira, también la puedes sembrar de a una semilla cada 20 centímetros. Este maíz híbrido, este es maíz híbrido. Y por ejemplo, este tú lo puedes fertilizar si quieres, si gustas, cuando apenas lo sembraste, al mismo día que sembraste puedes fertilizar, o si no, como de este tamaño, mira, también los puedes fertilizar a una distancia de unos 15 a 20 centímetros. Le puedes aplicar sulfato o granulado, según lo que tú quieras. Mira, un fertilizante que lleve potasio también. Puede ser el granulado, mira, y así, de a 2 semillas por 80 de ancho. Y lo tienes que limpiar, por ejemplo, esta ya se tiene que limpiar para que se desarrolle muy bien. Mira, mira, amigo, te muestro. Esta es mi milpa que tiene estropajos y calabaza, mira, ya. Están comenzando a pegar las calabazas. Aquí en las plantas de maíz olotillo, mira, ahí están. Mira, te muestro, así es como producen las plantas de maíz cuando le das una buena distancia. Mira, nada más que chuladas de elotes. Buenos elotes, amigos, mira. Ahí están. ¿Qué distancia le di aquí?
Aquí tiene aproximadamente 1 metro con 30 centímetros. Yo siembro un poco lejos porque esta planta de maíz olotillo crece más alta. Aparte tiene guías para que le penetre el sol. Tiene también planta de estropajo, no solamente de calabaza. Y así, amigos, vamos sembrando para que tengamos cosecha. Muchas de las veces no es necesario sembrar muy cerca para tener mucha cosecha. Es mejor sembrar un poco lejos o darle la distancia que es y no sembrarla relativamente muy cerca, porque de lo contrario, en vez de cosechar más, cosecharíamos menos. Mira, están anchos los surcos, muy anchos, para que tenga acceso al sol las plantas de estropajo y de calabaza. Mira, ahí están los elotes. Bueno, cada quien su milpa. Pues lo que yo te quiero dar a entender, amigo, que para que tengas buena cosecha y tengas mucha, no es necesario que siembre muy cerca. Tienes que darle la distancia que es. O si tienes guías, tienes que darle una distancia un poquito más lejos de lo normal. Mira, ya muy pronto va a haber estropajo. Los estropajos ya se van subiendo a las milpas. Ya que comiencen a sazonar, voy a doblar para que comiencen a pegar los estropajos, porque mira, ahí van ya subiéndose. Mira, así es como te das cuenta cuando ya tus elotes ya están buenos. Ya el cabellito ha secado. El elote ha secado bien su cabellito, mira. Aquí puedes ver, ya está totalmente seco. Así ya lo puedes disfrutar tu elote, amigo. Voy a pelar este para que veas cómo ya está de bueno. Aquí en la mata lo voy a pelar, amigo, para que veas, mira. Ahí ya puedes ver. Mira. Ahí están los granos del elote, lo que después se convertirá en maíz. Mira. ¿Cómo sabes cuando está blandito todavía? Pues aprieta uno nada más tantito, mira. Ahí puedes ver, sale lechita. Pues mira, ahí puedes ver el elote totalmente bueno para comer. Ahí puedes ver el cabellito ya seco y está en su mero punto. Mira, voy a apretar uno para que veas. Ah, caray, me brindó. Mira cómo revientan tan fácil. Puedes mirar, está en su mero punto, amigo. Pues bien, ya te mostré cómo es el maíz olotillo cuando ya está bueno para comerse en elotes. También te mostré cómo cuando ya está bueno el híbrido. Si decides sembrar cualquiera de estas semillas, amigo, tú ya sabes cuándo cortar tus elotes, cuando el cabellito ya está totalmente seco. Espero te haya servido de algo esta información. Recuerda, este es el canal del señor Barbudo. Por el momento me despido. Cambio y fuera. Y ya llegó el agua, amigos. Miren.